Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo-Kazooie. Ya no sé qué demonios teníamos que hacer. El último día completamos, entre comillas, no recuerdo cómo se llamaba la partida. Pero llegamos a la zona del bosque, supongo. Era una zona así de bosque. Pero el problema es que la partida no estaba abierta. Tengo que ver a ver... Básicamente tenemos que empezar como siempre, dando vueltas como tontos a ver si encontramos a dónde se supone que tenemos que ir. Y eso. Muy divertido todo. Vamos a ver. Me parece que el bosque era Click-Tick-Tock-Good o se llamaba de alguna forma así. Y aquí estaba... Aquí estaba el cuadro. Siempre, creo que era aquí, espero que fuera aquí. Pero no está para... Me falta lo de las... Me falta la pieza. O sea, me falta, sí, la pieza de puzzle para poner las piezas encima. Y esto sigue siendo un puñetero misterio para mí. Así que imagino que tendré que ir hacia allá, hacia donde me quedé y abrir... Tiene que haber alguna cosa, tiene que haber algún activador, alguna cosa para activar. Va a ser divertido. Vamos a tener que ir a la otra punta del mapa para coger, para activar algo seguramente. Y volver aquí otra vez. O sea que... sí, muy bien. Ha sido un movimiento un poco... Es un movimiento un poco turbio ponerte el cuadro ahí desde el principio del juego que accidentalmente te lo vas a encontrar. Y luego que no lleve a ningún sitio. A ver, no recuerdo el camino y por aquí no es. Es por aquí. Ahora, aunque sea un poco spoilers. Ups. Alguien, bueno, o como, sí, como el otro día tirando de guía. ¿Alguien sabe... ¿Alguien se ha pasado el juego de aquí? ¿Y sabe cuántos niveles hay? Porque creo que es una duda que no me han respondido todavía. Porque yo tenía entendido que eran 9, pero luego leí en algún sitio que eran 10. Entonces ya me he perdido totalmente. Entonces no sé cuántos niveles me faltan. De hecho, no sé ni cuántos niveles llevo hechos. Estoy yendo a... Un momento, vamos a pensar con cabeza. ¿Dónde estoy, quién soy y a dónde voy? ¿Por aquí había algún otro camino? ¿Por la lava? ¿Y no hay nivel de lava, en serio? Porque todavía no ha salido ningún nivel de lava. Son 10, entonces estaba yo equivocado. Era subir por la rampa. ¡No! ¡Ah, la otra rampa! Cierto, 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 cierto. Vale. Ah, comprobar el ping que tengáis en el chat, si podéis. O sea, decir ping o decir alguna cosa para que veáis en el live stream cuándo sale. Entonces, haceros una idea de cuánto retraso lleváis y si me lo decís y así calculo yo también. Cuando diga alguna cosa, cuándo lo vais a escuchar vosotros y cuándo voy a recibir yo respuestas si me respondéis. Para no estar así impaciente de no saber si os ha llegado el... No saber... ¿En qué tiempo estamos hablando? Vale. Creo que era por aquí, con el agua subida. Que eso sí que lo hicimos. Y espero que fuera por aquí. 4 o 5 segundos, vale. Vale. Más o menos para tenerlo en cuenta. Qué bien ando. Esto subía el agua al... ¿No está el agua subida al 3? No estaba el agua subida al 3. Porque se sube con tiempo, no me acordaba. ¡Oh, la bomba! Ah, lo estaba viendo venir, pero oye, no podía hacer nada para evitarlo. Así, te dan tiempo de sobra. Tiene que haber 6 segundos, 5 o 6. Vale, perfecto. O 6 o 7, por ahí, más o menos. Vale. Hostia, vamos a ver. Los árboles estos... Debería ponerme la invencibilidad por aquí, ¿verdad? Aunque ya he pasado, así que me da lo mismo. El tiempo dura mucho. Tiene que haber algún otro sitio para llegar. Seguro. Toro, eres muy pesado. Ha cagado aquí en toda la hostia. Ah, ni siquiera se muere de verdad. He perdido toda la puñetera de vida. Esto no lo voy a abrir todavía, porque como me ponga más zonas para explorar, sí que hemos acabado.
¿Hay algún... en la chepa? ¿Se le puede dar? Ah, es tarde. Voy a explorar. Necesito saber... un momento, aquí ya estuve y cogí un Incamponcam, me parece. No, ¿dónde es esto? Esto es donde el agua más para arriba, pero que imagino que subiendo el agua al nivel 3 me llevará a algún sitio. A lo mejor puedo llegar hasta ahí arriba. Sería interesante verlo. Oh, mierda. Necesito la vida. No me han seguido, perfecto. Oh, Dios, han recoloreado otra vez a los enemigos. Los han recoloreado y ahora son más poderosos. Ah, no, estaba simplemente no dándole bien por algún motivo. Vale, a ver, creo que esta debe ser la última monga vez que vamos a ver a esta tía. Ah, Gruntilda la fea, el pasatiempo favorito es coleccionar dientes de dragón, ¿vale? Estupendo, nada raro en eso. Este pobre tipo llamado el no muerto Ed era su primer y único... No estoy seguro de que ha dicho por un mal tiempo, creo que ha dicho novio, espero, luego lo podemos repetir, a ver. Cuando era más joven, Gruntilda solía tener... Ah, es verdad, no me acordaba que esta me cura la vida. Siempre huyo de ella, me podría haber recargado la vida. Vale, tenía un... Dios, ahora ya no me acuerdo. Un Vulture, Vulture, ahora mismo no caigo qué era. Sé lo que era. Se me ha olvidado. Es alguna especie de animal, alguna cosa era. Es que no recuerdo qué era. Dejarme ver lo de... la segunda que nos hemos saltado. Su primer y único novio. Era novio, estaba claro. Vale. Hay que subir... Bueno, voy a acercarme a la partida. No he llegado a acercarme a la partida. ¿Detrás? Siempre es detrás. No, no es detrás. Pues arriba tiene que ser. O a eso de ahí que sobresale. Una de dos. Vale. Arriba no veo la forma de subir. A no ser que haya algún pad de vuelo que tenga que activar de alguna forma. Aunque arriba nada más que hay una vida, así que debe ser esto de aquí. Vamos a subir para arriba otra vez. Ups. Hablando de todo un poco. Por aquí detrás no habrá nada, no. Vale, así descubrimos el misterio de cómo se accede a la partida. No se entra a los sitios. Es que manda huevos, ¿eh? Manda narices. Han hecho lo que yo esperaba que hicieran. Ven para acá para luego irte. Es que... Tenemos que coleccionar las otras... Menos mal que por lo menos no es temporizado. Que eso ya era lo que me estaba temiendo de que me iban a hacer. Solo por... Luego no me voy a acordar de lo que he abierto y lo que no, pero qué demonios. Vamos a abrir esto. Tiene que ser algo bueno. ¿Será jefe? Espero que no sea jefe. ¿La estoy liando por entrar aquí? Esto tiene pinta... ¡Esto es el jefe final! Vale, aquí no hemos venido. Efectivamente nos falta un nivel. A no ser que haya otro sitio por el que ir, que me he perdido. Si me he saltado algún nivel, gritármelo ya, decirme, tonto, te estás saltando cosas. Porque es muy probable que agujero es este. ¡Anda! Un cacerolo. ¿El chat va? Un momento. Ah, no, sí, sí que va. Vale. Ah, has creado un atajo, bla, 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 bla. Creo que de esto, este atajo me va a llevar más cerca, pero... Luego entraré por el atajo. Quiero ver qué hay por el otro lado. Es simplemente la misma sala, vale. Se podía entrar en otro... ¿No hay nivel de magma, entonces? ¿No hay nivel de volcán? No es posible. Bueno, sé que en el bosque hay un volcán, porque sí. Vale, hemos vuelto aquí. Que hace un montonaco que lo desbloqueamos y no hemos vuelto para nada más nunca.
A ver, vamos a... Oh, no, digo, es decir, vamos a entrar al nivel de una vez. No, espera, espera un momento. Vamos a desbloquearlo y luego ya entraremos un día de estos. Es cierto, o sea, la noticia del rey de que le quitaron las... Que les quitaron las limitaciones de... Tiene una pinta un poco extraña. ¿Este es el nivel de las estaciones? O sea, es que este nivel tiene esta... O sea, ¿este juego tiene nivel de estaciones? Eso puede ser interesante, pero... Es el último nivel. Y el anterior nivel fue una... Fui un poco inepto yo también, probablemente, al hacer las cosas, pero era jodido. Este nivel tiene que ser el no va más, literalmente, de este juego. Si es el último, vamos, si lo han hecho bien, debería ser el más jodido, lo cual me da un poco de miedito. Y debería haber cogido el... De hecho, voy a coger el teletransporte. Pero aún hay un misterio que no comprendo. Sí, voy a coger el caldero, gracias por... ¿Era por aquí? Era por abajo. Pero... Entonces hay dos enlaces de caldero. El otro enlace de caldero no lo comprendo. O sea, está dentro de un... El caldero que nos falta está dentro de un este, de un... De una telaraña. La telaraña no hay forma de quitarla porque he probado varias cosas. Hoy, de todas formas, probablemente será hacer el nivel... Tenemos 3 horas, o sea, es muy probable que el nivel, aunque sea bastante difícil, con un poco de optimismo lo deberíamos terminar. No sé si hacer... No creo que haga el jefe, quiero explorar, quiero hacer las cosas que me he saltado. Vale, una puerta con una florecilla, una puerta con un sol, definitivamente es un nivel de estaciones. ¡Oh, Dios! ¿Y no hay lava en ningún lado? ¿A dónde nos metemos? Voy a coleccionar lo que hay por aquí. Este nivel tiene que ser grande. Hay un lobby antes de entrar. Hay una antesala. Hay un pad de vuelo en la entrada. Bueno, vamos a seguir un orden más o menos lógico. Esto me interesa. Voy a golismear primero. Voy a no saltarme nada. Y a quedarme atascado debajo de un puente, a ser posible. ¿Debajo de algún otro puente hay algo? No. Primavera, verano, otoño, invierno, parece. A mí me parece. El invierno tiene pinta de ser jodido. Vamos a empezar por lo sencillo. ¿Qué viene por las puertas? Un momento. Un momento. ¿Por qué no puedo entrar? El del verano, no, tampoco. Tiene que haber algún botón, alguna cosa. ¿Matar a los enemigos para que se abran las puertas? ¿O hay alguna ya abierta? No debería coger la vida, ya que no despawnea. ¿Voy a matar a los enemigos? Adiós, los putos cubos de hielo. ¡Qué bien me caéis! Justo estaba por encima, da igual, lo puedo. Hombre, lo bueno es que los cubos de hielo, si los mato bien, me dan 2 trozos de vida. O sea que está bien. Se ha roto porque sí. ¿No? ¿No? ¿Qué falla aquí? O sea, imagino que... no se supone que pueda llegar ahí arriba. Vale, había una placa. ¿Cuándo? Pero la placa es la de volver. Esta placa es la de salirse de aquí. Joder, qué ciego estoy, macho. Estoy cieguísimo. Sí que hay una placa, sí. Creo que voy a tener que hacer ese orden de todas formas. O sea que estoy muy ciego. No la había visto. Vale, pensaba que estaba en la de... Pensaba que me ponían delante de donde tenía que ir, pero se ve que no. La música mola, pero es un poco lenta. Joder, ¿hay que escuchar esta canción en alguna parte más rápido? ¡Hostia, son elfos! Es Robin Hood. ¡Ah,
Esta canción la escucho. Algo me dice que es una trampa. ¿Sean los ojos? Probablemente sean los ojos. No, sabía yo que no. Cuidado. No me voy a complicar la vida. Hasta luego. A lo mejor es como había que hacerlo, no sé. Este nivel parece grande. Joder, macho, tienen cosas cojonudas, tienen vidas y cosas las plantas carnívoras, pero... Son plantas carnívoras, hay un castor bajo el agua. No sé qué opino. Me voy a tener que transformar en algo aquí. Que alguien mueva esta piedra. No a ti, que es como se llama, no puede pasar, creo que ha dicho. Bah, más da. Me importa mucho la vida de este tío. Parece un... O sea... Agua, ¿no? Y luego hielo. Vale, bien, bien. ¿Esta música la he escuchado yo en algún punto? Debería coger el Incambonkan. A ver... Qué forma de gastar más gratuita. Pero bueno... No, no creo que me quiten vida. Aunque parece que hay bastantes panales de estos, aunque tienen abejas. Ya más o menos huyo de ellas, bien. Dios, es como... Se parece un poco al primer nivel del todo. Pero con más... Oh, Dios, es una remezcla de todo. Tenemos zona... Bueno, no son espinas, pero... Es una zona pantosa. A mí me recuerda al primer nivel. Han metido todo, literalmente. Oh, Dios, lo han cambiado. Increíble. No han reciclado los gusanos gigantes. Perdón. ¿Por qué me han puesto vídeo por eso? ¿Ese pájaro es más importante? ¿Por algún motivo? No, hay 100.000 pájaros. Y quieren que me tire ahí abajo para coger el Incambonkan, pero no porque hay espinas. Me he dado cuenta, no he saltado lo loco. Como estaba a punto de hacer. Vale. Hostia, cámara, no me acordaba de ti. Madre mía. Qué buenos tiempos. Esto parece un poco lo metemos todo. Paso de la invencibilidad. No voy a gastar invencibilidad para coger invencibilidad. No, no he llegado a ese nivel todavía. Esto parece demasiado inclinado todo. ¡Oh! Joder, Kazooie, como escala, macho. Pensaba que tendría que convertirme en alguna cosa para poder subir aquí, de lo inclinado que estaba, como la hormiga la otra vez. Al principio del todo. ¡Qué miedito! ¿Qué he hecho? ¿800.000 Incambonkan? A ver, no sé a dónde quiero... Oh. En verano las hojas van a crecer, ¿a que sí? Aunque deberían crecer en primavera, tendría más sentido. Eso espero. Madre mía. ¡Anda, mira! Supongo que tendré suficientes Jinjos... Joder... Ay, también habrá que coleccionar Jinjos en este nivel. Dime, que por ser el último nivel no has metido más cosas. Totales. No, son 10. Perfecto. Menos mal. Yo digo, como sea el último nivel y hayan metido más cosas solo por ser el último nivel, va a ser el tío. Seguro que cambian cosas en otoño e invierno. Y seguro... Yo me juego... Me estoy jugando... No me voy a jugar nada porque luego voy a perder, pero... Resolverme esta duda. Los que sí que se lo hayan pasado. ¿Será posible que por un milímetro...? Sí. Que me gusta mucho clavarme las espinas en las patejas. ¿Huevos a las plantas? Ah, no jodas. Joder, nunca pienso en los huevos. 25, ¿eh? Nos hemos puesto... Un poco judíos, ¿no? Pero menos mal que tengo de sobra. ¿Por qué me estoy transformando? Porque esto es lo último que hago usualmente. Oh, Dios. Dios, qué feo. La magia de Mumbo es muy buena. La abeja es la mejor transformación. Oh, esto me gusta. No. ¿Ha salido el símbolo de los tokens de Mumbo cuando he empezado a volar o sale siempre en esta habitación? Creo que sale siempre. Digo, como gaste tokens de Mumbo para volar, la hemos liado.